Hecho. Sí. Claro, porque ya fumaba mucho, ya fumaba como 35 pitillos todos los días. Y luego vivía y vivo en un segundo. Eso cambió total. Cuando yo empecé a dejar de fumar, la sensación de mejora y el aparato respiratorio, de oxigenación, de cuestiones... Que no te cansaba tanto. Luego yo he tenido la enfermedad del COVID y me hubiera ido. Claro, si hubiera seguido fumando, ya llevaba 14 años sin fumar y yo creo que la recuperación fue total, pero ante la anomalía que tuve y el problema de COVID, hubiera fallecido, porque yo estuve muy mal, muy mal. Pero es un alivio personal, incluso de ámbito familiar, sí. Incluso de economía, porque si nos ponemos a hablar de economía, economía ya... hoy el tabaco, yo no sabía, desconocía ya el valor de una cajetilla de cualquier tabaco. Yo fumaba Marlboro, que era una cuestión cara. Aún siendo estudiante, fumaba Marlboro, que era de economía un poco, ¿sabes? Que te trastocaba. Pero más allá de la economía, porque yo recuerdo cuando hicimos el curso con don Manuel, había alguna gente que decía, yo prefiero pagar 5 euros y que no me suceda nada sanitariamente y personalmente. Pero claro, eso hay que tener mucha fuerza de voluntad. El tabaco te agarra, te atrapa, pero es de las cosas que mayor valor se puede dar de forma personal. Sí. Cuando dejas de fumar, ¿eh? Y es un reto que si le llevas a cabo y le superas, autoestima podemos llamar también, pero de mucha fortaleza mental. Y luego se agradece con el tiempo y ante cualquier cuestión. Ahora hablaba con don Manuel, que ahí veo, y hay muchas mujeres que fuman mucho. Y realmente, ahora yo entro en alguna clase y digo, ¿cuántos fuman? Fuman 3 solamente. De la gente joven no fuma mucha gente. Más mujeres que hombres. Pero en el ámbito escolar, que yo ya estoy en secundaria, ahí no fuman más allá de un 10-15%. Solamente fuman. Fumadores, el resto no fuma. Porque son más fumadores, yo creo, de fines de semana. Ahora, ¿te refieres a profesores o alumnos? No, el alumnado que comienza cuando yo fumaba ya con 13 años. Hoy tú haces una especie de entrevista, encuesta para decir fumadores y no fuman más del 20% de cada una de las clases. Hay alguna clase que puede, o algún repetidor o alguno. Y si nos vamos al otro ámbito, sin menospreciar el género, más niñas. Más niñas, sí. En la cuestión esa. Y otra cosa, cuando yo era joven, veía el fumar, te embota. Y la cabeza, sí. ese proceso que dices, cuando has tenido alguna fiesta o algo lúdico que has bebido, si no bebes, el alcohol no es bueno, pero no es como el tabaco es mucho peor. En esas medidas, pero no tienes ese embotamiento y esa resaca que nosotros denominamos en nuestro ámbito de localista, es mucho menor si no fumas, ¿eh? Y te sienta incluso la bebida. Yo recuerdo bien. Que cuando estábamos estudiando, pues estábamos ahí a la fumando, y cuando te lo dejaban un rato para descansar, pues yo notaba eso que tú estás diciendo, como un embotamiento en la cabeza, brutal, sí. Te atrapa. Como si te fuera a estallar la cabeza, sin beber, ¿eh? ¿Sabes, mamá, que Agustina lleva un día sin fumar? Solo uno. Pero eso es un logro. Hombre, claro. Es que para llevar 3 días hay que empezar por uno. Claro. Eso es un logro. Y la voluntad, yo creo que es de las principales cuestiones. Y luego el acto de decir, yo puedo con esto. Y es una semana, 10 días de mucho malestar. Yo recuerdo una noche que me levanté tosiendo mucho, con una tos que no había tenido nunca, y dice mi mujer, ¿qué te pasa? Y digo, pues voy a tener que empezar a fumar otra vez, porque vamos, esto es insoportable. Sí, porque y ese proceso, si le supera, luego ya empieza a descargar, pero yo recuerdo que fueron 10-12 días
de malestar que yo no había. Yo es que ni tosía, pero yo ya sentía en el pecho y estaba más gordo, más gordo que ahora. Entonces, yo no, eso no, también yo estaba muy acelerado, un poco estrés. El tabaco actúa de forma traicionera. Sí. Ahí, en esa cuestión, ¿sabes el punto débil que tienes? No, no, no. El tabaco, yo, si quieres, es un aliado hostil. Sí. Es un aliado muy peligroso. Que parece que te relaja. Esto también. Pero es mental, es mentira. No, es mentira. ¿Cómo llevas tu primer día, Bettina? Pues estoy alucinada, ¿eh? Pero lo llevo bastante bien, es que casi no me he acordado. No, no, pero somos un loco. ¿Y qué te parece que hoy nos ayudaron? Es que ¿sabes lo que hice? Me ayudaron entre Manuel y otras dos personas más del grupo, o tres, ya no me acuerdo. Y digo, me voy a fumar mi último cigarro. Y digo, para despedirme de él, y me dicen que por qué me iba a fumar el cigarro. Y digo, que no, que me le quiero despedir de él. Y al final, bueno, me convencieron y lo ahogué en un vaso. Bueno. Y entonces me bebí. Yo me dio mucha alegría. Me bebí el otro vaso de agua y ya está. Eso hice y ya me quedé sin tabaco. Pero a la mañana siguiente me fui a la churrería, me tomé un café y un churro y me hicieron un cigarro porque yo lo pedí. Pero volví a hacer lo mismo. Le ahogué y me volví a beber un vaso de agua. Digo, esto ahí. Y ahora lo metí en un vaso, o sea, en un bote, porque mi hija dice, esa guarrería que yo bebo ahí luego en el vaso, lávalo con el lejía. Y digo, vale, vale, en un bote lo he hecho y ya está. No, pero que la familia también sea un soporte de ayuda, de que digan y estén con sí, vosotros. Sí, es importante, y, pero y que si, no lo, que si tenés, no lo tiene... Como tú dices, esas tres personas que colaboran y ayudan, eso es importante. Sí. También tener gente cercana. Yo la verdad que he pedido apoyo con mi marido, porque mi marido ha sido fumador, pero de fumarse tres paquetes. Y luego él solo lo dejó ya hace por lo menos sus 8 años. Él vio un día y cogió, tiró el paquete de tabaco allá a la basura y vio, ya no fuma. Fíjate. Pues eso para tener en cuenta esa fuerza de voluntad, sí, no la sí. Tiene todo el mundo. Que el hermano, y él me ha animado mucho, o sea, que es el que me ha dicho, niña, si yo he podido, que yo era un drogata del tabaco, tú también. Sí. Y la verdad que me sirve. Pues ayuda familiar es muy importante y me hace el vínculo muy cercano que sí. Tiene esos ánimos porque sí. Dejar de fumar es un gran reto. Pero si le supera, se superan muchas cosas porque es una gran lucha en contra de él. Pero es de tu salud, de tu bienestar, de todo. Entonces yo animaros y yo soy un gran fumador. Y ahora soy de una liga que en cuanto veo a alguien, porque yo trabajo con adolescentes, fumar, estoy con él. No de una manera así bronca, sí. Sino intentando convencer de lo que está haciendo, le causa malestar. Claro, yo le digo a mi hija, porque ella es fumadora de fines de semana, yo no lo sabía y la tía ya hace un año o así, que fue cuando nos lo dijo, y digo, madre Carmen, tú no me estás viendo a mí, que yo lo he dejado un montón de veces, y recaigo. Y esto es súper adictivo. Yo creo que incluso más que otras drogas. Eso es lo que dicen. Porque yo otras drogas, vamos, no tengo tan experiencia. Pero digo, es súper adictivo. Digo, y tú eres tan adictiva como yo, porque es que tú para el sábado lo vas a necesitar, si sales por ahí. Y entonces yo la intento convencer a ver si... Así empecé yo fumando, ¿eh? Estaba trabajando, estábamos 10 o 12 chavalas. Y claro, cuando salíamos de fiesta, pues vale. Venga, vamos a fumarnos uno, total. Y yo, por no quedarme desplazada, me sentía yo así. Empecé los fines de semana... Sí, a veces pasa eso. Hay que saber decir que no, y aprender a decir que no es una valoración tuya. Ni de ámbito, ni de ambiente, ni de nada. Claro, y más, jugando con la salud. Y luego, todavía la gente joven, esa, su cuerpo y su organismo, el tabaco lo aguanta hasta unos años. Y yo no veía mucha dificultad, me levantaba, excepto esos días de beber. Pero llega una edad que fumar es contraproducente. Siempre es perjudicial, pero a una edad como la mía. ¿No? Y yo empecé y... Con 44 años dejé de fumar. Con 44, con Don Manuel, hicimos un Calarrubia. ¿Te acuerdas cómo fue? En un curso a través del centro de
Madre mía, desde que llevo yo con Manuel ya han pasado más gente y la habéis dejado. Yo en Talagoya, no, pues en aquel curso superó, en aquel curso superó mucha gente la adicción, mucha gente. Y allí había gente muy enganchada con problemas de salud, incluso problemas de corazón. Y bueno, dábamos cada uno nuestras experiencias, pero es que yo recuerdo que contamos la parte económica y yo superaba casi los 6 millones de pesetas desde que empecé a fumar. Pues claro, me lo imagino. Los 6 millones de las antiguas pesetas, porque cuando hicimos el curso todavía eran pesetas. 6 millones de las que tú te echas la mano a la cabeza y te muestras incrédulo ante esa situación. Pero si dejas de fumar, eso no... Pues yo era la que lo dejé. Fíjate, Juanma, ahora está sobre 5 euros y una persona que se fuma un paquete diario son 6.000 euros, perdón, 2.000 euros al año. Sí, ella 2.000 euros al año. Claro que es dinero. Si fuma él y ella, son 4.000 euros en una familia. Tú quitas 4.000 euros de los ingresos anuales y que tengas algún hijo también que fume. El euro que tiene, el potencial que tienes que tener económico, aunque sea de 40.000, imagínate que es un 10% solamente en algo como el tabaco. En algo que se puede vencer. Hay cosas que no se pueden vencer. Y yo he estado en una situación crítica. Pero eso sí que se puede vencer. Entonces yo os animo. Y ya un día es un logro. Y dos días te vas a poner tú que vas a dar salto. Y entonces... estos encuentros pues sirven para... Y las experiencias de gente que ya ha dejado de fumar también sirven. Y gente que se haya dejado de fumar, no a la primera, sino a la segunda, pero que hay que intentarlo por todos los medios. ¿Tú cuántas veces lo intentaste? Yo nada más que eso. Y lo logré. Y lo logré porque... Pero es que me ha dicho mucha gente que ese logro es de los grandes de la vida. Todo el mundo lo dice. Todo el mundo. Fíjate, los logros a la primera vez que lo intenta son equiparables a la primera vez que te examinas del carnet de conducir y apruebas. No, claro. Solo el 30% lo consiguen a la primera. Pero eso es un reto, Manuel, que puede ser tangible, incluso económico, que el tabaco es económico y potencial de salud, que se agrava. Entonces, estamos hablando de un cúmulo de, primero, si vemos la parte tangible y económica, mira, y luego si vemos la parte sanitaria, pues imagínate. Así que yo os dejo que me tengo que ir. Encantado. Nada, que estéis aquí y a la muchas gracias por tu testimonio. No nos lo esperábamos, pero estaban ahí esperando. No, pero me ha preguntado y hemos estado hablando del tabaco sin tener que hablar del tabaco. Me ha hecho referencia a eso. A si siguen bien, digo, pues mira, están esperando ahí. Pues mira, nos ha venido muy bien. No, es que esa experiencia de antes. Yo soy mucho paloma, digo, si tienes alguna vez alguien, yo me puedo ir. ¿Tú cuánto tiempo llevas? Pues yo en noviembre, el día 3, fue cuando el primer dejé de fumar. Y yo, van para 7 meses, ¿no? Van para 7 meses. Y hombre, la verdad es que en los primeros días lo pasé que bueno, me subía por las paredes. Pero luego ya... hay veces todavía que de vez en cuando me da así el mono, pero vamos, que sé controlarlo, de que yo sigo haciendo mis cambios de agua, de hasta con la goma, esto que me don Manuel, le tengo la pirata. Hay que entretenerse con lo que sea. Pero yo pasé situaciones críticas y recuerdo, incluso a mi madre que estaba enferma y de hospitales y de esto y todo el mundo, situaciones de estrés y críticas y de ansiedad, y no llegué a fumar. No llegué a fumar. Boda, bautizo, ámbitos lúdicos, situaciones de estrés, de ansiedad, y no volví a fumar. Porque cuando y ahora, Juanma, ahora cuando has estado en la UCI con el tema este de los sueños, ¿has tenido algún sueño mientras has estado sedado? Sueños oníricos, y he tenido muchos sueños que te podía contar, y bueno, incluso que venía la muerte y se sentaba conmigo. Madre sueños mía. Tan extraños y tan irreales, que cuando tú despiertas y ves la realidad, dices, y todavía tengo algunos recuerdos de esos sueños de los 26 días de UCI, que ahí está. Pero en el ámbito este, de tabaco y de cuestiones de esas, no he tenido ninguno. Ahora, luego he tenido todo tipo de sueños. Es decir, que esto está superado ya en tu subconsciente. Es decir, esa es una de las pruebas que hasta que esto no desaparece de los sueños,
pues no podemos decir que está superado, ¿no? No, claro, yo el sueño si él llegaba. Pues si él ya no sueña, es porque lo tiene súper superado. No, yo no sueño con el trabajo. No, yo creo que no he tenido ningún sueño desde que afronté el reto de decir vamos allá y se superó. No he tenido. Yo tuve esos 12 días que me pareció una eternidad, porque era. Y despertarme, que yo no me despertaba nunca con una sensación de tos, de malestar, de. Y de. Digo. Y yo, mientras que se calentaba el café en el microondas, qué rico el cigarro, pero me levantaba con un sabor de boca, de esto, del otro, muy. Una sensación amarga, mala. Eso lo ves después. De cuando, claro. Cuando logra la sensación del bienestar que produce, es que merece la pena. Entonces, yo os animo a ese gran reto. Yo los días primero es que tenía hasta más carácter y todo. Sí, te vuelves a ir a cine. Ah, por eso tú estaba insoportable. Tu círculo debe saber y te debe apoyar y debe decirte que estás ahí. Y ya si tienes hijos, si tienes marido, si tienes algún círculo de eso. Debe ser apoyo, porque es un reto. Ahora, sin embargo, ahora ya, como duermo bien por la noche, no me despierto con esa ansiedad de ir a buscar el tabaco. Entonces ya. ¿Y tus nervios cómo están? Bueno, pues eso, vamos. Yo ahora ya dormí de un tirón, para mí eso ya es. Pues mira qué bien esto. Sí, sí. Pero durante el día estás más tranquila que estabas, haces las cosas de otra manera. Sí, sí, ahora ya veo la vida de otra manera. Antes era más negativa, todo lo veía. Y ahora no, ahora lo llevo a. Pues. ¿Y ahora piensas que el tabaco tranquiliza o el tabaco te pone nerviosa? No, pienso que el tabaco es el que me pone nerviosa. Lo que pasa es que cuando estabas fumando no te dabas cuenta de eso, pensabas que era al contrario. Exactamente, ¿no? Yo antes pensaba que necesito un cigarro, porque son los primeros días decía, me pasaba igual que usted, que me entraba a todo esa cosa y le decía, vos, me voy a tener que fumar otro cigarro, se me había ido. Como tú cojas otro cigarro, yo también lo cojo también. Lo cogemos los dos. Y la verdad que sí. Pero vamos, que todavía el problema que yo me veo todavía. Es que todavía no puedo soltar la pastilla todavía. ¿Eh? Ya se soltará. Tú por eso no corras. La pastilla es una ayuda. Yo tuve unos chicles, una cosa de esas. Es una ayuda, pero sí. no mucho tiempo ni nada. Es una sensación de que el cuerpo quiere soltar nicotina y tiene esas ganas y una poca como ansiedad. Pero eso luego se va desprendiendo. Y ahora es una ayuda. Estamos hablando de que es una dificultad tremenda, pero todo se puede conseguir, y eso va. Hay cosas que no podemos decir. Y yo más el problema que tengo, o sea que eso se puede modificar y se puede superar. Claro. Entonces, el reto está atendido. Claro. Bueno, pues nada, muchas gracias, Juanma, por contarnos tu experiencia, Antonia también, y Agustina, que esperemos que se comprometa esta semana. ¿A qué te comprometes? A no fumar. No. A seguir haciendo lo que aprendiste en tu casa, lo que hiciste en la churrería, las veces que... A mirar el vaso y a beberme el vaso bueno de agua. Y hay que buscar más posibles salidas, esa es una. Muchas gracias a los tres. Claro. Y la verdad es que poderlo grabar para poderlo enseñar es un lujo, porque esto sirve para mucha más gente que no nos pensamos que le va a llegar, pero indudablemente les llega. Así que muchas gracias y hasta la próxima.